¿Qué tal, amigos de Entérate Villagua, amigos de MDI Noticias? Somos la unión de diferentes medios que estamos llevando la información sobre todo lo que ocurre en la ciudad y en el departamento. Hoy nos encontramos, amigos de MDI, desde las instalaciones de la SIJÍN de Villavicencio, donde nos encontramos con el concejal Elkin Zapata Valencia, quien acaba de hacer unas graves denuncias. Recordemos que hace 3 años, cuando él era director de la Fundación Casa del Alfarero, fue amenazado por algunos microtraficantes. Pues bien, estas demandas, si bien han ido corriendo en la investigación de las autoridades, no se habían vuelto a presentar. Hoy vuelven y se presentan estas amenazas. ¿Qué es lo que pasa, concejal? Bienvenido a MDI Noticias. Muchas gracias, Leonel. No, pues preocupante la situación. De casualidad, me habían citado a la SIJÍN para el día de hoy para ampliar la denuncia de unas amenazas que fueron en el año 2018, en mayo del 2018. Y de casualidad, ayer en la noche, recibí otra vez dos mensajes de texto amenazando mi integridad, la de mi familia, lo cual es preocupante porque una cosa era cuando yo actuaba como un líder social y ahora como con la dignidad de concejal, pues me preocupa más. Bueno, ¿usted tiene idea de dónde vienen esas amenazas o si tienen que ver con el microtráfico que usted tanto ha atacado con el consumo de estupefacientes en Villavicencio? Casi toda mi labor social ha sido en la recuperación de personas drogadictas y esto pues genera un impacto en contra no solo del consumo, sino pues del microtráfico y el narcotráfico en general. Precisamente esta semana la alcaldía, la policía, han hecho una serie de operativos en la cual ha tenido éxito estos operativos, les han ¿Se dado bien refiere a los duro operativos de brisas del Guatiquía? y la del Emporio y de pronto puede haber esa cuestión de que creen que por yo ser concejal esté involucrado en que se actúen en este tipo de cosas. Y eso tal vez genera la molestia y este tipo de amenazas. ¿Le preocupa su integridad, la de su familia? Sí, claro, porque como concejal, cualquier tipo de actividad que ellos hagan en contra de uno, pues sería mucho más vista y pueden generar un impacto mayor en contra de estos operativos. Entonces, sí, claro, es preocupante. Bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje suyo a las autoridades y a la comunidad? Hoy, cuando Villavicencio sigue viviendo el flagelo del microtráfico, del consumo en los colegios, en los parques y en las escuelas de No, 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 Villavicencio. hay que luchar, hay que luchar. O sea, este tipo de amenazas, igual hay que seguir trabajando. Mi corazón duele todos los días ver gente en la calle, adictos, ver niños consumiendo droga. ¿Cómo no valer el corazón? Destruyéndose en miles de familias, miles de niños, por unos degenerados, unos desadaptados que cambian el dolor de familias simplemente por tener Toyotas y vivir rico. No, hermano, eso hay que, sin miedo. No podemos permitir el consumo de drogas y no podemos permitir y ser alcahuetas con esta problemática. Esperemos pues que sean las autoridades las que investiguen estas graves amenazas en contra del concejal y en contra de cualquier ciudadano que se oponga al consumo de estupefacientes en menores y sobre todo al microtráfico, que es un fantasma que siempre ha rodeado Villavicencio. Concejal, gracias. Muchas gracias, Leonel, por el espacio. Muy amable. Este y otros canales de televisión y emisoras de radio están disponibles en la aplicación de Stream 1. Bájala hoy gratis para Amazon Fire, Google TV y otros. Más información en stream1.com. Entretenimiento e información de canales de radio y televisión en Stream 1. Una aplicación que mejora tu vida. Y la salud, Vigilado Supersalud.